son los que peor lo están pasando. Debajo de la nube tóxica es aún más difícil cerrar el camino al fuego. Por encima la visibilidad es nula, por eso los aviones han tenido que pasar demasiado tiempo esperando. No tenemos visibilidad de dónde descargar agua, no podemos ver foco, no podemos ver llama. Solo las aeronaves más pequeñas han sido capaces de volar desde primera hora de la mañana. Poco a poco la nube se ha ido disipando y por fin llegaba la ansiada ayuda desde el aire, 23 aviones. Muerta de miedo, ya llorando, dijeron que no fuéramos al pabellón. Son vecinos del Campillo, así de cerca se han quedado las llamas de sus casas, 400 personas desalojadas. Era un fuego exagerado. Nos desalojó a todos, vaya. No esperaba que el fuego iba a venir para acá ni nada. La noche ha sido muy intensa, especialmente para los 50 miembros de una asociación de discapacitados. Siguen en este pabellón. Se quedarán aquí por el tiempo que necesiten. El incendio que calcina la comarca de Río Tinto se ha conseguido perimetrar, aunque hay una lengua de fuego que continúa preocupando sobre las posibles causas. Sí, está claro que la mano del hombre está detrás del incendio. Si la dirección del viento no cambia, según los responsables de la extinción del fuego, en las próximas horas podría darse por estabilizado.